Ragewing lo que tiene es que cuando te enfureces es una locura. O sea, yo puedo hacer Yasuo Ragewing. Miren el daño de Saya con Ragewing. Mucho mejor que Swain. ¡Loco, qué duro pega Saya! Es perfecta con Ragewing. El attack speed le viene muy bien a la guacha esta. ¡Soy inmune al Shroud! Porque no tengo maná, tengo furia. Furia Diff. Mira vida a este pibe. Peor rasgo. Tempest, yo no lo he podido jugar todavía. Pibe ya ligó dos Dragon Mans. Pero yo tengo dos Swain. Y tengo doble Swain, me ligué. Lo malo es que no es tanque el Swain. Así que creo que va a tener que meter uno solo. Shimmerskale Warrior. No sé cómo jugar esto, Shimmerskale Warrior en esto. Second Wind o Sunfire. Creo que es Sunfire, así no tengo que hacer capa de fuego solar después. Let's throw down. Is this part of a new strategy? Esperamos una, ¿no? ¿Qué da Astral Oro? Sí, oro, oro, oro. Te da oros cada vez que refrescas tienda 5 veces. De forma natural o de forma como sea. Tengo que subir de nivel. Capaz era vender Nidalee y subir. Creo que metía. No, está bien. Se juega sin tanque esto. Voy a poner el juego en inglés, sí. Sí, tienes que ponerlo en inglés, bro. Shapeshifter, esto, esto y esto. ¿Quién es mi tanque? Dragonmancer. Galio, capaz. Como que puede ser este mi tanque, pero. Ah, ganar armadura y resistencia mágica. Set es buen tanque. Set es buen tanque, eh. Ganar armadura y resistencia mágica y cositas. Aún no guía de espátula.
No, pero la debería hacer porque es re importante, ¿no? No la hice todavía. Y es fácil, porque recién en la partida anterior le hice clic a la espátula y vi lo que tenía cada espátula. Puedo compartir por Twitter, por favor. Quiero subir porque quiero esto al don rápido. Chef Knight, Cena. Velocidad de ataque, Omnibomb. Esto se lo toca dar siempre a Seth. Creo que es doble vida porque él gana armadura y resistencia mágica por 4 segundos después de tirar la ulti. Me le quiero dar esto para que no lo maten tan rápido. Y ahí gano armadura y resistencia mágica. Con Seth al 2 estaríamos re bien también. Porque tendría más vida para estaquear su armadura y resistencia mágica. ¡Dale, Swain! Hay que subir igual. Aunque tenga racha de derrota, tengo que subir porque necesito conseguir esto rápido. Tengo el par acá. No. No quiero un Swain con vida. Lo agarraré. Shimmer Scale Warrior. Astral Bruiser, Dragonmancer Ragewing, Cañonero Reveal, Astral Bruiser, Astral Guild, mucho Astral. Este va por Dragonmancer. A lot to consider out on the field today. Vida. ¿Puedo vender esto? De última vendo Nidalee, pues Nidalee no la necesito en late. Meto otro chabón, si pierdo acá, digamos. Voy a dar esto a Ash, porque a futuro la quiero sacar. Vamos contra el otro Dragonmancer. Va a ser hiperroll de Dragonmancer, me gusta. Los va a hacer todos 3 estrellas, porque los Dragonmancer, mientras más estrellas, más poderosos se hacen. Me gusta lo que está haciendo. Buena itemización en Seth, armadura. Porque él tiene un montón de resistencia mágica de armadura. Entonces con doble vida no lo matas nunca. Muy bien jugada. Ok, ok. Boom. Ok, esto al 2 es enorme. Espada, espero. Ok. Estamos bien. Hay que esperar un poquito nada más, pero estamos bien. Estamos de daño. Zen es la que está haciendo todo el daño. Ok. ¿Cuándo sale este set? El 8 de junio más o menos, sí. Bienvenido a los nuevos seguidores, a Eric Chape, a More Corpi, Gaby Toure, Chrominsor Ar, John Kiko, Alistar Tope, El Tío Paco, Pavamato, Chris M, Lauder, Leito, Pumas Gaming con el Tier 1 y Virum. Muchísimas gracias, bro. Bienvenidos a todos. Dragon Blessing. Es bueno el set, bro. El set es el tanque de esta compo. Set con vida. O incluso puede ser doble vida y puede ser dejarlo solo al frente. Cada otro golpe pega. Si no pegara, solamente hiciera daño y CC, puede ser mejor. ¿Cómo quedó el parche tras la apertura de PP? No lo leí, pero... imagino que bien, bro. Busca.
Un arco. Arco y vida es bueno, ¿eh? El problema es que ya le di una armadura. Pero arco y vida ZZ Rotten Set suena muy bien. Che, que es esta bolita verde. Es el poder de Neko. Por el arco Azuin. O la espada. Voy a hacer esto, porque necesito tanque. Voy a meter Jade también. Esto más esto. Así que no me quiero volver loco con Dragon Mance. Quiero meter los Rage Wind, que sé que son más fuertes. ¿Qué velocidad tiene? 75. Nunca puedo sacarle mucho provecho a ZZ roto. Y es que se cae un poquito. Curación y escudo se incrementan. Curación, Rage Wing. Me gusta. Me sobra un Dragon Mancer ahora. Pero quiero meter Rage Wind. Así que bueno, no importa. Podría meter al Taric para que me tanque. Tendría que sacar a este pibe. Dragon Mancer Jade Twisto. Dragon Mancer Jade. Voy a darle espadas a Senna de última. Ok, necesito ir por la vertical Rage Wing porque tengo... Mi curación es mayor ahora. Yo voy a hacer que los Rage Wing se curen mucho más. Ahora solo necesito a este chabón al 2 y estamos estables. Mejor Taric por Karma. Sí, es Karma o Ash. Una de las dos, no puedo meter las dos. Cañonero Guardián. Próximo level Guardián. O saco los dragones de una vez y meto Rage Wing. Y es de 1 y es de 7 más útil. Ok. Esto lo puedo vender, esto lo puedo vender. Y estamos Gucci, estamos Gucci. Merskel Bruiser. Este va por Dragon Mancer. Dragon Mancer para Pomer también. Para Puma. Ok. Falta Olaf. Falta Kain y Shen. Kain, Shen. Y luego, ¿quién es ese? Creo que es Hecarim. Hecarim Saya. Sigue existiendo la compo de Jordan en este set. Hay una parecida. Esto es lo mejor. Le tengo crítico, crítico acá. Que aseguro buen daño en Swain. Bro, que me toque un aumento bueno, por favor. Que me toque un buen aumento. Gila Sasa. Podría pivotear a Talon, pero no lo voy a hacer. Luego uno me dice si el vamos una referencia. No, me nació de repente y lo empecé a decir y lo digo siempre ahora.
A ver. Hay que aguantar acá. No tengo guardian, así que este Taric no hace mucho. ¿Qué habilidades tiene Talon? Tira como una lluvia de dagas y después que pegue en área un poquito y después concentra todas las dagas en un solo campeón y lo revienta. Hey Drektar, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Ok, bien, swing. Dura el 7 para esto. Qué loco, me dieron 2 swing, nunca me lo dieron al 2. La R de la grieta, sí, se parece. Creo que es la misma, pero no estoy seguro. ¿El swing no le sirve a Guinsoo? Sí, tercer ítem Guinsoo normalmente es bueno. Rage 1. No voy a ir por Dragon, voy a ir por esto. Rage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 9 Rage 1. 80% de unidad perisco, 250% de attack speed. Ok. ¿Qué pasa con la música? Nada. Me gusta sin música. Y tampoco puedo poner música porque estoy en la portada de Twitch y no puedo poner nada que tenga derechos de autor. 32 Swain, Jade, Dragomancer, Ragewing, Shiftshot, Guardian. Oh, para este Lee Sin, pero realmente no lo voy a usar. Somos honestos. Ash es bueno. Ok. Aguantamos Jade todo lo que podamos, pero luego lo sacamos. ¿Cómo haces para estar jugando? Ya salió Stornaka en el PB. Lo descargas acá. Muy bien las partidas. Bien, bien. Mucho top 2. Mucho top 2. A ver, pensemos. Pensemos. ¿Podemos jugar a este pibe? Curación. No, porque quiero curación para aprovechar First Aid Kit. Yo me imagino que no. Jenny Caín, me falta. Esta armadura, bro, me quedé colgada acá en el pobre set. ¿Jade no da curación? Un poquito. Sí, sí da curación. 2% nada más. O sea, Jade te da siempre, pero Ragewing lo que tiene es que cuando te enfureces es una locura. Pero si no te enfureces no es tan fuerte. Jade siempre te da la fortaleza. Más consistente. Okay, ¿quién quiere ser Ragewing? Ash, ¿no? Ok. Va agarrando forma esto, bro. Tenemos 6 ya. Falta Shyvana nada más y ya tenemos 9. Uy, Jupe, son 33. Bienvenido, bro. Te vi en lo de Cheche, hace tiempo. Jupe, son 33. Seguro lo conozco a Jupe, son 33.
¿Qué tiene ese Galio especial? Pega ataques básicos empoderados. Lo tienes acá. Acá tienes la guía con todos los dragones y todas las legendarias. Estamos muy fuertes. Me falta solamente el Swain al 2. Pero quiero que salga natural en level 8. Es el mismo. El que está en mi tienda es el mismo. El que te acabo de explicar. Puedo quitar ítems igual. Esto es muy bueno. Pues no me tengo que comprometer al Swain. O sea, yo puedo hacer Yasuo Ragewing y le doy el Dragonmancer a Yasuo. Va a ser Yasuo, bro, va a ser Yasuo. Ok. Yasuo Ragewing Dragonmancer. Pasa que no tiene más sinergias. No tendría. Y Warrior. Me gusta. Pero cuando esté al 2, ¿no? Lo puedo hacer ahora porque tengo al Swain al 1, pero Swain es más cómodo, tiene más sinergia. Tiene Dragonmancer, Ragewing, Shapeshifter. Como que no puedo pivotear al Yasuo ahora. Tengo que esperar un poco más. Bro, no puedo matar a Vladdy, ¿qué onda? Por no tener a Swain al 2. Mi super Vladdy, ¿ves? Super Vladdy está al 2 todavía, no está a 3 estrellas. Quiero esto al 2, bro. Ay, no lo quiero rolear. No lo quiero rolear porque quiero ser goloso, que me salga natural e irme al 9. Tengo buen tanque igual. Miren este tanque, el super set. Le hago nada, bro. Le hago cosquilla al set. No lo maté. No maté al set nunca. Fuck este tipo, bro. Por fin. Okay. Con este le ganaba. Con este al 2 le ganaba. Si me metí al PB, a ver qué sale. No sé nada de nada. Es normal, Ghostben. Vete las guías, hermano. Oigo tu voz distinta. Estoy un poquito ronco desde hace 2 días. Mana nada más. ¿Con qué dragón juega Jade? Con Xio Yu. Está roto. Los Gil están muy rotos. Los Gil principalmente. El Swain es divertido también. Yo creo que es bait este chabón. Porque para poder dejar Dragonmancer tendría que dejar otra unidad mala. Ah, no, no. Puedo dejar a Swain este y meter a esto.
Ay, yo creo que es irme al 9, bro. Tratar de conseguir a este chabón. Faltan roles todavía. Ahora creo que es rolear. Y tengo par de Yasuos. Tuve que rolear porque me tengo dos Yasuo. No puedo holdear dos Yasuo hasta subir al 9. Es mucho dinero. Me obligaron a rolear, pero lamentablemente no hitié, bro. Regretfully no hitié. Buenas, ¿cómo estás, Dengue? Bienvenido. Ya salió el set, sí, ya salió en PBS. ¿Por qué no cambias a Ash por Yasuo? Porque Ash me da Jade. Si saco a Ash, saco también a... Tengo que sacar a Ash y a Taric. Y comprar esto y a tratar de estabilizar. Vas Nico Ragewin, es muy bueno. Tengo espátula Ragewin. Voy a meter a Yasuo y lo hago Ragewin, ¿no? Lamentable que no lo quité al 2, bro. Tengo que seguir roleando. Solo me muero si no roleo. ¿Para subir esto al 3 o Yasuo 2? Si hubiese roleado antes. Falta un Yasuo. ¿El Yasuo? Había Yasuo. Va a tener que rolear acá. Va a tener que rolear acá. Estos objetos se los quiero dar a Hecarim también. Dragón, pero le quiero dar estos vueltos al dragón, creo.
Saya está haciendo el daño, bro. Miren el daño de Saya con Rage Wind. Mucho mejor que Swain. Saqué un top 2 jugando Aurelion Sol. Bro, todo el mundo gana con Aurelion Sol. Entonces mañana actualiza la página. Probablemente, Carlos, sí. No estoy seguro todavía. Pero sí, mañana voy a tratar de actualizarla. No le pegué a Aurelion Sol. Mira lo que pega la Saya, bro. Tra, 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 y de repente trae la... Lo que pega Saya, por favor. Esto el 3 no lo voy a hacer. Creo que es tratar de subir, ya estoy estable. Pero por ahora ya subo. Qué lástima que no me dieron cosas al 2, bro. Creo que ya estoy estable igual para subir, pero tuve que haber subido antes. Roleé mucho dinero y no me salió, bro. Colocarle el sistema a Saya. Puede ser. Parece que él tiene doble sinergia. Saya tiene una sola. Ni siquiera es Swift Shot, bro. Y está pegando en la madre. Y Yasuo se cae, la verdad. Somos honestos, Yasuo se cae un poquito. Trata de darle ítem para que no se caiga tanto. Carga lento también Yasuo. Está haciendo cositas Yasuo, eh. Si vos estés 2 estrellas igual para que haga algo. Aparte del Dragonmancer. El Dragonmancer es... Bro, este pibe es Dragonmancer, es todo y no hace nada el Swain. Swain tiene que tener 3 estrellas, si no, no sirve, bro. Si no es 3 estrellas Swain, no, no sirve para nada. Bruiser, Swift Shot. Voy a esperar, ya cambio. Ahorita cambio los ítems. Necesito una unidad al 2 para cambiar los ítems. No se los quiero dar a Saya, se los quiero dar a Yasuo al 2 o a Shyvana 2. Saya sería bueno con Runan, no creo, porque ya no pega básicos. Pega duro es con las flechas, con las plumas. Yasuo está pegando. Yasuo y Saya, ya el Swain se cae. Ok. Yo ya subo 2 nada más ahora. Qué buenos ítems. Voy a ver los vetos. Vamos a probar los vetos en Saya, a ver qué onda. Ok, ahí está el super Yasuo. Vamos, Yasuo.
Ah, mi Saya le hizo CC. Primera vez que le doy los ítems y le hacen CC a la pobre Saya. Buen daño igual, ¿eh? Miren el daño de Saya, loco. Saya es la tech. ¡Saya is the tech, bro! Saya es la tech. Estos de tanques a Shyvana, capaz. Este caballero lo puedo vender. Esto lo puedo vender. Esto no lo quiero vender. Quiero como separar los ítems. Para Shyvana no está mal. Doble puñito Shyvana. Dragon Mancer, Super Set, Dark Dollar, Mago. Que tiene Mago, full Mago con cositas. ¿Por qué no me sale este pibe? Los vetos se los quiero dar a él al final. Acabó el show, perfecto. Sobre un maná, pero no hay nadie para dárselo. Capaz a Bar, ¿no? Cañonero. Cañonero está bueno. Cañonero es divertido y fácil y poderoso. Puedes jugar con idas. No me acuerdo cuál es el otro que calza bien. Pero puedes jugar varios dragones con cañonero. Me salen las legendarias. Okay. Puede ser que no tengo el Yasuo al 2 todavía. Sale el watch. ¡Bloco! ¡Qué duro pega Saya! Es perfecta con Rage Wind. El attack speed le viene muy bien a la guacha esta. A clave el Shroud, bien. Igual, el Shroud no me hace nada porque yo tengo furia, no tengo maná. No me hace nada el Shroud, bro. Eres inmune al Shroud. Soy inmune al Shroud porque no tengo maná, tengo furia. Yo no sabía eso tampoco. Qué roto, bro. Eso está muy roto. Furia Diff. Loco, las interacciones de la furia con el maná. Los Rage Wind convierten el maná en furia. Y si te pegan, no generan furia. Solamente generan furia pegando ellos. Ok, ok. Somos inmunes. Ok, ok. Nadie quería ensayo. Saya Carry. La verdadera tech. GG. Estamos muy fuertes, loco. ¡La tech! Bro, los Rage Wind, viejo. Rage Wind con Yasuo Rage Wind. Está comprobada para YouTube. Buena partida, Puma. Señores, los Rage Wind están totalmente rotos y no les hace counter el manto de quietud. Así que Rage Wind es la tech, hermano. Doritos y menor que 3, saluden a YouTube. ¡Vamos! Suscríbete y supera tus límites en la vida y en el TFT. ¡Vamos!